Estamos de regreso con ustedes y vamos de inmediato a dar paso a la entrevista de la semana, que en esta ocasión te agradecemos la presencia del señor Milton Quituizaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, y también a Miguel Ávila, entrenador de Liga. Y vamos a conocer muchos aspectos concernientes al deporte local. Milton, en primer lugar, la semana pasada veíamos en el reporte. Se realizó una asamblea, una reunión en la cual el abogado del Ministerio del Deporte daba unas normas mediante la cual se pueden hacer que los clubes y crear clubes también se hagan jurídicos. Ello es lo que es necesario ahora para que se pueda sostener liga jurídicamente también y poder acceder a recursos. ¿Cómo estamos en este tema, Milton? Bienvenido. Gracias, Eloy, por la oportunidad. Un saludo al pueblo de Girón y para explicarles la situación de la liga. Gracias a Dios, la situación de la liga ha cambiado un poco por la razón que necesitamos tres clubes jurídicos o clubes formativos especializados. Lo hemos conseguido con el apoyo de Miguel Ávila, Juan Quipuizaca y de mi persona. Por esta razón, ya tenemos los tres clubes formativos especializados y la situación de la liga creo que en los próximos meses va a cambiar porque últimamente no hemos recibido recursos desde el 2013. Entonces, como ya estamos con los clubes formativos especializados, me llegó una comunicación directa del Ministerio de Deporte que el POA está aprobado. Entonces, si Dios quiere, ya para unos 8 o 10 días ya vamos a contar con los recursos que mucha falta nos hace. La falta de recursos, esto se ha dado reiterando un poco de lo que manifiesta por la falta de que los clubes estén reconocidos jurídicamente. Y eso, ¿usted conoce por qué es que no se ha dado aquí en Girón? La causa principal es que son muchas trabas que ha puesto, muchos requisitos que ha puesto el Ministerio de Deportes. Son muchas requisitos, le explico, son un plan de un club para ser jurídico tiene que presentar un contrato de entrenador, un plan de trabajo, un plan de entrenamientos, plan de competencias. Entonces la gente le vio que estaba un poquito difícil y huyó prácticamente, no quiso hacer. Gracias a dos clubes que eran los Warios y los Canes que presentaron las carpetas, pero presentaron y se perdieron en la ciudad de Quito. Entonces eso nos valió un poco para que nos sigan dando más tiempo de plazo. Y ellos presentaron las carpetas, pero habían estado mal los requisitos. Por tanto, el requisito que pedían estaban mal. Entonces, gracias a Dios, eso presentaron ellos. Era una excusa que nosotros teníamos para alargar el plazo para presentar los clubes. Y con eso digo, gracias a los compañeros dirigentes, hemos avanzado a sacar los tres clubes jurídicos. Ya, usted nos manifiesta mucha dificultad, mucho papeleo, y que esto hacía que las personas, los integrantes de los clubes, optaran mejor por quedarse allí. Pero esto en cuanto a los clubes formativos que se llaman. Ahora también existe hay la otra opción, que son los clubes algo mucho más sencillo de formar y que de seguro estamos muchas personas, muchos grupos deportivos querrán incorporarse. Así es, hay dos clubes que nos permiten que la liga sea legal. O sea, para la liga cantonal necesitamos tres clubes formativos especializados. ya están Ya están los tres clubes formativos especializados, pero pueden realizar otros clubes básicos. Son el club básico barrial o parroquial, que son los requisitos son mínimos, son unos cuatro o cinco requisitos. Como lo explicábamos el otro día en la reunión que tuvimos el día miércoles, Juan se ofreció ayudar a todos los clubes que deseen, porque ahorita ya con los tres clubes jurídicos que tenemos, los formativos especializados, la liga puede estar tranquila. Pero si algún compañero más quiere legalizar sus clubes, sus jorgas, hasta el mismo campeonato de intercomunidades, lo pueden hacer porque son requisitos mínimos. Entonces es más fácil para nosotros, yo creo que una semana legalizamos un club por semana, más o menos. Esto hará que la liga tenga otro rumbo. Nos manifestaba que no hay recursos desde el 2013. Ello también imposibilita la práctica deportiva. Así es, gracias a la que tenemos presentado los tres clubes formativos especializados, me llegó, como le mostré a usted, un documento directo del Ministerio de Deporte que el POA ya nos lo ha aprobado.
el 18 de junio nos han aprobado el POA. Y eso es porque tenemos los clubes jurídicos especializados. Y una parte más que nos ha ayudado a la liga es que tenemos los clubes jurídicos especializados, el ministerio sabe, por eso nos han dado dos entrenadores más para que sigan fomentando el deporte en Girón. Ya, ahora, mientras más agrupaciones deportivas estén inmersas dentro de liga, eso también va a traer algunas consecuencias favorables, positivas. Claro, mientras más clubes, jorgas se legalicen, va a entrar más dinero porque hay más gente haciendo deporte. Entonces eso quiere el ministerio, que haga gente, y en este caso sería que la liga se encargue solo de los deportes formativos menores de 18 años y esas ligas barriales, parroquiales se dediquen al deporte recreativo, que entrarían ahí las interjorgas, en intercomunidades y el campeonato de integración femenina, y la liga se dedicaría solo a lo que es selección. Ya, ahora, de acuerdo a lo que decía el doctor Javier Martínez en la reunión del día miércoles, para estos clubes de, ¿cómo se llaman los básicos? Clubes básicos. Ya, uh-huh. Existe incluso formatos de documentos en los cuales tan solo hay que adaptarlos a la realidad del club que se esté formando, entonces, y ya no se necesita tanto papeleo. Así es, Eloy, realmente el ministerio ha estado con todas las ganas de ayudar a los clubes, porque no es un mal solo de Girón, es un mal de todo el país. Aquí en la SUAY, de los 14 cantones que tienen sus ligas, solo 7 están legalizados y el resto está a la deriva prácticamente. Unas cuantas ligas estamos ya con los clubes, no sé realmente cuál más estará, pero lo que la Liga de Girón yo sé es que ya estamos con los clubes jurídicos. Y con relación a los clubes, eso sí les doy quiero decir a los compañeros, que se acerquen nomás a la liga y estamos dispuestos para ayudar a cualquier club, sea básico, barrial o parroquial. ¿Ustedes tienen la documentación que pueden ceder a las personas que estén interesadas en agruparse jurídicamente ya? Claro, esa era la pregunta que me hizo antes. Sí, tenemos nosotros, el ministerio nos ha dado todos los formatos, solo de cambiar los nombres, nos dan absolutamente todo. Entonces, eso nos valió bastante a nosotros para los clubes formativos, nos dieron un club de Gualaceo, creo. Nosotros cambiamos nombres y direcciones y todo listo ya. Recuerdo hace un poco más de un año se intentaba hacer un club jurídico al club de ciclismo que estaba naciendo, pero justamente se encontraron así una gran cantidad de trabas que creo que a muchos de los integrantes decepcionó y quedó allí. Entonces, ahora esta creo que sería la oportunidad, en caso de querer continuar con esta misión de hacer clubes jurídicos. Realmente es la verdad de lo que yo ya estaba conversando con el joven Eliezer Quintana, que es de ciclismo. Le estaba pidiendo un apoyo para ver si comenzamos a trabajar con ciclismo, porque en Giro hay bastante gente que practica este deporte. Entonces quedamos en tener unas reuniones para ver si podemos legalizar, o sea, el club de ciclismo, atletismo, que ya son requisitos básicos y sencillos de hacerlos. Bueno, y también desarrollar proyectos, que es lo que podría hacer que se tenga mucho beneficio en caso de que se cumple estrictamente como se está promocionando. Así es, Eloy. Simplemente hacerles una invitación más a los clubes, jorgas, que la liga está con las puertas abiertas para realizar los la legalización de las mismas, ya que eso nos generará beneficios para todos. Porque ahora todo el mundo dice que la liga no hace nada, que no organiza campeonatos. No podemos hacer nada si la gente misma no me ayuda a mí a legalizar las jorgas, los clubes. Gracias a Dios estamos con las 3 jorgas, el dinero va a comenzar a llegar, entonces podemos comenzar a organizar eventos, pero como les recalco una vez más, solo en la categoría menores de edad la liga puede gastar el dinero esto. Más no en deporte recreacional, sino en deporte formativo. En el recreacional es necesario ahí sí formular proyectos. Formular proyectos y las ligas barriales, ligas parroquiales con los clubes básicos. Ellos pueden realizar todo este campeonato de mayores de edad, de los que antes había el campeonato de sub-40, los interinstitucionales. Pero si trabajamos conjuntamente, clubes, jorgas, todo, podemos llegar a sacar adelante el deporte del cantón, que está bien atrasado. Ahora tenemos también la presencia de Miguel Ávila. Miguel, usted está como entrenador. ¿Cómo se está desarrollando esta actividad aquí en Girón? Bienvenido. Sí, buenas noches, un saludo a la ciudadanía gironense. Como Liga Deportiva Cantonal de Girón, queremos hacer una cordial invitación
a todos quienes gusten de la actividad física. El Ministerio de Deportes, a través de las ligas cantonales, está emprendiendo con dos importantes proyectos. El uno es Deporte y Recreación, que está llevando a cabo la compañera Olimpia Juela. Ella es una entrenadora muy importante para nosotros porque creo que es importante mencionar que fue asistente técnica de Luis Chocho, entrenadora entonces de Jefferson Pérez, entonces tiene mucho conocimiento y estamos contentos de tenerla aquí. Ella entrena a partir de las 2 de la tarde a 7 de la noche. En la parte que me corresponde a mí, estoy trabajando en lo que es la bailoterapia y también sumándole a ella la danzoterapia, que es una nueva rama con el propósito de valorar un poquito nuestra música, nuestro folclore. Lo estamos haciendo en horarios de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves, la bailoterapia, y los días viernes la danzoterapia a partir de las 7 de la noche. Yeah. Así, sí. ¿Algo más iba a comentar? Sí, digo, así mismo estamos también trabajando todavía con las escuelitas de fútbol y baloncesto, como liga cantonal. Próximamente se estará viendo un entrenador ya para fútbol, porque yo estoy trabajando en este momento con el Ministerio de Deportes. El compañero Juanito Quitizaca, que está con baloncesto, trabaja con la liga cantonal y también con el equipo formativo, que son los sobrinos. En lo que me respecta, también seguimos con el Club Girón AF, club ahora, como ustedes lo acaban de mencionar, ¿no? Contentos por ello. Y seguir invitando a todos para que formen parte, que se incluyan estos programas, que se estará trabajando también durante las vacaciones. Ya. Ahora, bueno, mientras seguimos conversando, las personas que aquí presentes nos han traído unos obsequios para las personas que nos llamen al 2275-573. Tenemos dos gorros, una camiseta y un toma todo, lo admito. Entonces, el teléfono, por favor, esperamos sus llamadas directamente, nos dan su nombre y pueden retirar el día de mañana estos premios que vamos a entregarlos hoy, 2275-573. Ahora, ¿cómo está el escenario el deportivo de Pamba del Miguel? ¿Cómo se ha cuidado en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que eso siempre ha sido una limitación, no solamente para quienes practican el interjuergas, el intercomunidades, no, sino para el pueblo en general. Carecemos de escenarios deportivos en excelentes condiciones. El actual alcalde José Miguel Ushka nos hizo un ofrecimiento. Esperemos, Dios mediante, que para durante esta administración se lo cumpla, ¿no? Ellos tienen previsto justamente ampliar el escenario y hacer una edificación total, ¿no? Se intenta construir una cancha totalmente nueva, asimismo canchas sintéticas, canchas múltiples en todo este sector. Bueno, sería importante eso porque, como ustedes vieron estos días, estuvimos también trabajando lo que es la cancha de atletismo. La cancha de atletismo nos favorecieron, lamentablemente no se realizó el campeonato escolar debido a que no cumplía todavía con las condiciones que ellos exigían. ¿Están arreglando algo el escenario deportivo, Milton? Sí, así es, gracias, Dani. Aquí hacerle un agradecimiento especial al nuevo alcalde, José Miguel, porque fue el único, cuando eran los candidatos, fue el único que realmente se acercó al lugar de los hechos, digámoslo así. Y me preguntó Milton qué es lo que le falta a la liga, qué es lo que necesitan. Entonces yo le supe explicar que se está trabajando con el anterior alcalde, se trabajó en un proyecto, y el proyecto existe, ya está en el Ministerio de Deportes. Ahora falta solo cuestión del señor alcalde gestionar un poquito, y si Dios quiere saldrá el estadio para Girón. Y aparte de eso también nos está dando una mano con terraplanando el contorno de la cancha, que queremos hacer una pista atlética para que la gente salga a divertirse un poco y dejar el sedentarismo al lado. Bueno, y a desentarle un tanto también ese espacio. Sí, gracias a Dios está bonito, no sé si se ha dado una vuelta, le invito a que se dé una vuelta. Está totalmente amplio, hicimos limpiar toda la maleza, el contorno de la cancha ya está casi en 80%, falta un 20% botar el lacho para que sea una pista atlética. Bueno, esperemos que todas estas informaciones que nos han dado se continúen, y por todo ello, por el bien del deporte gironense. ¿Algo más que acotar, Milton, antes de concluir? Sí, lo hay, simplemente invitar a la gente, a los niños, a la juventud, que se acerquen a la Liga Cantonal de Girón, ya que estamos trabajando con cinco escuelas de básquet, de fútbol,
de voleibol, de atletismo y la primera escuela de fútbol femenino que está practicando en el cantón. Tenemos unas 17 señoritas que están queriendo incursionar en el deporte. Les invito a que se inscriban. Solo la academia de fútbol tiene un pequeño costo porque es en horas extras del profesor Rey. El resto de escuelas son totalmente gratuitas. Solo la escuela de fútbol damas tiene un pequeño costo nada más. Y entrenan los martes, jueves y sábados. Bien, perfecto. ¿Algo más que aclarar, Miguel? Para decir, ahora mismo voy a hacer una invitación para todos los equipos que deseen participar en el campeonato sub-15 y sub-18. La Liga Cantonal está organizando un campeonato de fútbol de Ecuador y de baloncesto, tanto en damas como varones. Pueden acercarse a las instalaciones de Liga Cantonal e inscribirse ahí. Bien, agradecemos a Milton Quitizaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, y a Miguel Ávila, entrenador de Liga. Con esto nos vamos nosotros a regresar inmediatamente luego de estos espacios comerciales.